ciudad de Argo desapareció. Millones de personas. Es solo el comienzo. Brainiac desestabilizó el centro del planeta. Krypton no resistirá mucho. Pero tu investigación, ¿hay algo que puedas hacer? Esto lo soluciona. Una nave espacial. ¿En eso estabas trabajando? Tu tío Jor-El descubrió un planeta habitable para kryptonianos, lejos de Brainiac. Construyó una nave como esta para tu primo Kal. Pero Kal solo es un bebé. Por eso tendrás que protegerlo. Enseñarle nuestras costumbres. ¿Enseñarle? ¿Qué hay de ti? ¡No! ¡No! ¡No te dejaré! ¡Por favor, no me obligues! No puedo acompañarte, pero jamás estarás sola. Perteneces a la casa de Elkara, una casa de esperanza. Jamás lo olvides. Jamás pierdas la esperanza. ¡Entra! En mis años combatiendo el crimen, aprendí una verdad. Que cada villano es el héroe de su propia historia. Superman no era la excepción. El Guasón lo drogó. Lo engañó para que matara a su esposa embarazada, Lois, y lo obligó a activar la bomba que destruyó Metrópolis. Así que cuando Superman mató al Guasón, entendí por qué. Todos lo hicimos. Pero cuando se cruza esa línea, no hay vuelta atrás. Se dio a sí mismo y a la Liga de la Justicia una nueva orden. Detener el crimen antes de que ocurriera, sin importar cómo. Pero no pudo ver que sus buenas intenciones lo conducían a un camino de tiranía y maldad. Así es como nuestro más grande héroe se convirtió en nuestra peor amenaza. De Arkham. Son lo peor de lo peor. Va a matarlos, Damien. Creo que eso es justicia. Matar personas no es justicia. Superman no puede verlo. Está sufriendo. Necesita tiempo para sanar. ¿Y si hubiera sido Ciudad Gótica? ¿Si el Guasón me hubiera matado? ¿Tu propio hijo? Pensé que dirías eso. Responde. ¡Nos están llevando a la Baticueva! ¡Prepárate para inyectar! Advertencia, Cyborg. No te lastimaré a menos que deba. Tendrás que hacerlo. Mis amigos estaban en Metrópolis, Batman. Starfire, Chico Bestia, muertos. Si lo hacemos, eso no se repetirá jamás. Tienes derecho a estar enojado, pero no es un cheque en blanco. Y la Liga de la Justicia no es un escuadrón de la muerte. Ugh!
No me hagas perder el tiempo. Ahora sí voy a encerrarte. ¿Quieres apostar? Tus poderes no importan. Superman se equivoca. Debes practicar tu aterrizaje. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. ¡Vamos! Que no matas, pero está bien dejar heridas cerebrales traumáticas. Asegura los muelles de carga. ¿Viniste a ayudar? Sí, para evitar que Clark y tú cometan un terrible error. Ninguno de nosotros quería esto, pero el Guasón nos obligó. Metrópolis cambió al mundo. Ahora debemos cambiar con él. Pero no así. De toda la gente pensé que tú lo entenderías. Considera tu estrategia. ¡Viva Demeter! Se acabó, Diana. Tus poderes no importan. ¿Dónde está? Pabellón C. No puedes traicionarlo. Te necesita. Es por eso que vine. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿A dónde vamos? No iré a ningún lado hasta que me digas qué ocurre. Vuelve a tu lugar. ¡Ahora!
2 minutos. Eres mejor que esto, Clark. Estos prisioneros son incorregibles. Son ladrones, violadores, asesinos. Igual que el Guasón. Ese es el problema al pelear por la verdad y la justicia. La batalla no tiene fin. Al ejecutarlo se terminará. Primero el Guasón, ahora esto. ¿Cuándo te detendrás? Cuando ya no exista el crimen. Cuando las personas puedan vivir sin miedo. Queremos lo mismo, Bruce. Quería matar al asesino de mis padres. Lo hubiera hecho. Pero no es la vida que ellos querrían para mí. Y no es la vida que Lois querría para ti. No digas eso. ¿Una granada solar roja? Para atenuar tus poderes, tienes que parar. Debes llorar su muerte antes de que sea tarde. Tú jamás... Se supone que eres mi amigo. Por eso debo detenerte. Volar está sobrevalorado. Tus poderes no importan. Hagas perder el tiempo. Aún no estoy muerto. Aléjate de mí. Mira a quién encontré. Víctor Sass, psicópata. ¿A cuántas mujeres has matado? 121. 121. Me suena incorregible. Robin, suéltalo. Prefieres pelear contra tus amigos que contra el problema real. Te lo advierto, hijo. ¿Hijo? Tú no me criaste. Fue la Liga de Asesinos. Problema resuelto. ¿Quién sigue? ¡Maldición, Damian! Es una línea que no se cruza. ¡Quédate de tu lado, Batman! Estaré en el de Superman. Ah!
el tiempo. Esta vez morirás. No te confíes. ¿Cuándo vas a madurar? Damien. Yo jamás quise. Eres un cobarde. Estamos en guerra contra estos animales. ¿Te crees mejor que él? ¡Permitiste que el Guasón siguiera matando! ¡No pudiste salvar a Lois, ni a Jason, ni a nadie! Suficiente. Vámonos. ¿Pero los prisioneros? Hoy no. Superman está tras las rejas. Damien, mi propio hijo, lo acompaña. Pero jamás podemos olvidar por qué los pusimos ahí. Debemos estar alerta. Creí que su objetivo era calmar a las personas, señor Wayne. No está solo en la reconstrucción de Ciudad Gótica y Metrópolis. Pero si no cambiamos algunas opiniones pronto... Pensé que por eso contrataste a esa empresa sobrevalorada de RP, Lucius. Convencer a la gente de mudarse a esas ciudades es mucho más difícil cuando temen que alguien las destruya otra vez. Superman jamás saldrá. Lo dejé claro. Pero Wonder Woman, Black Adam, Aquaman siguen sueltos en alguna parte. Al parecer, inmunes a la ley. Sé que construyó al hermano Ojo que mantiene vigilados esos cabos sueltos, pero el público no lo sabe. El secreto del hermano Ojo es crucial. Nuestros enemigos no pueden combatir algo que no saben que existe. Bueno, al menos siga un consejo por el cual le pagamos tanto a la gente de RP. ¿Cuál es? Sea un poco menos Batman, sea un poco más un playboy millonario. Salga por la ciudad de día. Y sonría. El muestreo dice que la gente se siente más segura cuando lo ves sonreír. Ese sería su otro trabajo. Bruce, considere ampliar su círculo de confianza. Nadie gana todo sin ayuda. Ni siquiera usted. Como área de recepción, este lugar necesita mejoras. Diana, Oliver. Gracias por haber venido tan rápido. Por suerte encontramos una niñera. Mi bisabuelo construyó el subterráneo original de Gótica. Pero ahora... es la Baticueva. Y este es el hermano Ojo. Parece el ojo de Sauron. ¿Centro de vigilancia? Más que eso. Es un centro de comunicación que une a todos los satélites y servidores del planeta. Nos alerta cuando el peligro viene y nos guía cuando el peligro llegó. Solo un verdadero genio podría operarlo. No sé sobre los genios, pero tengo un doctorado. ¡Dinah! ¡El esposo de Dinah! ¡Vinieron desde lejos! Demasiado lejos, pero es bueno cambiar la vista. Me sorprendió que llamaras, Bruce. Todo parece estar bien. Así que, ¿qué ocurre?
Desmantelar al régimen creó huecos en la seguridad global. Los cubrimos donde podemos, pero no es suficiente. Vulnerables. Harlene, enséñales lo que encontraste. Seguro, Bats. Gorilla Grodd, el simio parlante favorito de todos. Tiene una pandilla de tarados. Los llama la Sociedad. Mi informante en Ciudad Gorilla dice que Grodd planea algo grande. ¿Pero qué, dónde, cuándo? No sabemos. Sabemos una cosa. Espantapájaros le enviará a Grodd un cargamento de gas del miedo desde el escondite en el matadero del pantano, lleno de mosquitos. Qué bueno que traje mi repelente. Necesito que ustedes intercepten ese gas antes de que llegue con Grodd. ¿No vas a acompañarnos? Desafortunadamente no puedo irme de Gótica sin preocupar al público. Tranquilo, Bats. Con esta gente a cargo, ¿qué podría salir mal? Sé que soy el nuevo, pero ¿en serio confías en Harley? Es una persona diferente desde que el Guasón murió. Casi. ¿Pueden ir más rápido? No quiero que Grodd me arranque la cabeza porque tu gente es lenta. No temas, Deadshot. Estaremos listos para el ataque de mañana. ¿Mañana? ¡Mono atrevido! ¡Qué gusto verte aquí! Que sigan avanzando. Veré qué está pasando. ¡Roja! ¡No te veía desde hace mucho! ¿Viniste a acabar con estos vándalos? Vaya amiga, Piedra. ¿Roja? ¿Estás con ellos? Se suponía que tu Bruce cuidaría mejor lo verde. Lo único que ha hecho es remodelar las junglas de concreto de Gótica y Metrópolis. En mi opinión, no hay mucha diferencia entre él y Superman. Te faltan algunas hojas de pino si crees que a tus nuevos amigos les importa lo verde. Grodd cumplirá sus promesas o será mi siguiente víctima. Ay, Roja, ¿por qué me obligas a esto? ¿Hagamos equipo otra vez? ¡Volvamos locos a los hombres! ¿Me entiendes? Como los viejos tiempos. Los viejos tiempos fueron divertidos. Pero en estos tiempos estoy ocupada. A dormir, Harley. ¡Siglos! ¡No me divertía!